Estamos en todo. Buen día a todos. El tema de hoy es la tradición según los Santos Padres. Es decir, vamos a tratar de presentar el concepto de tradición según la mente de los padres. En la primera clase nosotros vimos que los padres son testigos de la tradición, que cuando se quiere hacer en teología un argumento de sagrada tradición, hay que recurrir al testimonio de los Santos Padres. Pero lo que vamos a ver hoy es que ese concepto, esa noción de tradición, también está atestiguada en los Santos Padres. Es decir, hay un concepto de tradición en ellos. Y esto es lo que vamos a tratar de recorrer de manera panorámica. La exposición fundamental en que me apoyo y de donde recojo también textos se encuentra en un libro del gran teólogo romano fallecido recientemente, Brunero Gherardini, que se titula Quod et tradidi vobis, la tradizione vita e giovinezza de la Chiesa. Es decir, Quod et tradidi vobis, la tradición, vida y juventud de la Iglesia. Este libro está publicado en el año 2010, ¿sí? Bien. Y dedica un capítulo muy sustancioso al testimonio precisamente de los padres sobre el concepto de tradición. Bien. Voy a empezar la clase con la lectura, nuevamente, como en la pasada, de un texto de San Ireneo de Lyon. El otro día leímos el prólogo de la demostración de la fe apostólica. Hoy vamos a leer el epílogo, parte en realidad del epílogo, que dice así. Esta es, mi querido amigo, la predicación de la verdad y la imagen de nuestra salvación. Así es el camino de la vida que los profetas han anunciado, el que Cristo ha instituido, que los apóstoles han consignado y que la Iglesia transmite a sus hijos a través de toda la tierra. Debe ser custodiado con esmero y con voluntad decidida para agradar a Dios con las buenas obras y con un modo sano de pensar. Por lo tanto, que ninguno piense que existe otro Dios Padre distinto de nuestro Creador, como lo imaginan los herejes que desprecian al Dios verdadero y hacen ídolo del Dios inexistente, creándose un Padre por encima de nuestro Creador, y tienen para sí el haber descubierto algo más grande que la verdad. En realidad, todos estos son impíos y blasfeman contra su Creador y Padre, como ya hemos demostrado en la exposición y refutación de la falsa gnosis. Otros todavía desprecian la venida del Hijo de Dios y la economía de su encarnación, transmitida por los apóstoles y vaticinada por los profetas para la restauración de la humanidad, como concisamente hemos demostrado. También a estas personas hay que contarlas entre los incrédulos. Otros todavía no acogen los dones del Espíritu Santo y rechazan el carisma profético por cuyo rocío el hombre produce frutos de vida divina. De estos, dice Isaías, serán como un terebinto sin hojas y como un jardín sin agua. Estos no son de fruto alguno para Dios, pues no producen fruto. En lo referente a los tres artículos de nuestro bautismo, el error motivó muchas digresiones lejanas de la verdad. Porque o desprecian al Padre o no acogen al Hijo hablando en contra de la economía de la encarnación, o rechazan al Espíritu, es decir, desechan la profecía. Debemos defendernos de esta clase de personas, evitar sus caminos si de verdad queremos agradar a Dios y obtener la salvación. En este texto nos encontramos ya, aunque no esté expresa la palabra tradición, con el concepto de tradición y presentado por Ireneo de una manera
extraordinariamente luminosa. Aparece esto en el primer párrafo del texto que acabo de leer. Lógicamente lo podríamos dividir en tres partes, este texto que acabamos de oír, ¿no? Pero es en la parte introductoria, la primera, donde aparece el concepto que a nosotros nos interesa destacar en la clase de hoy. Lo releo. Empieza por hablar de la predicación de la verdad. Ese es el tema del libro entero, se llama Demostración de la Predicación Apostólica. Y dice que en lo que acaba de presentar es eso, la predicación de la verdad. A esa predicación de la verdad la llama imagen de nuestra salvación. Y luego habla de un camino por el que esa predicación de la verdad llega hasta nosotros. Y dice así, así es el camino de la vida que los profetas han anunciado. O sea, esta verdad que es predicada en y por la Iglesia, es parte de un camino que se inicia con el anuncio de los profetas, dice aquí. El que Cristo ha instituido, ese camino lo instituye Cristo, cumpliendo finalmente o de modo pleno los anuncios proféticos, que los apóstoles han consignado. Ahora, tercera fase, los apóstoles han consignado eso que Cristo ha instituido. Y que la Iglesia transmite a sus hijos a través de toda la tierra. Y ahí ya nos encontramos claramente con la tradición. Esa transmisión que hace la Iglesia de lo anunciado por los profetas, instituido por Cristo, consignado por los apóstoles. Y al nombrar esto, esta predicación de la verdad, dice Ireneo, recordando a San Pablo, que eso debe ser custodiado con esmero y con voluntad decidida, para agradar a Dios con las buenas obras y con un modo sano de pensar. Donde vuelve Ireneo a mostrar ese doble aspecto que tiene la fe, que decíamos el otro día, ¿no? Implica recibir la verdad y profesarla con la vida, ¿no? Pero acá habla de una custodia esmerada, ¿no? De ese contenido, por decir, de la predicación de la verdad o de esa verdad predicada. Debe ser custodiada con esmero. En este texto de Ireneo vemos reflejados una temática que es la de la terminología con que los primeros escritos de la época patrística abordan este tema de la tradición. Gherardini señala, y cita para ello a un autor muy célebre en la materia, que es Boehmer, que en los padres más antiguos el término tradición, que en griego es paradosis, no se encuentra expresamente, pero sí se encuentra el concepto equivalentemente a través de otros términos que señalan los constitutivos de esa tradición. Y esto es lo primero que tenemos que advertir. Hay unos conceptos y hay un vocabulario original que aparece ya desde los primeros escritos patrísticos, lo que se llaman los padres apostólicos, ¿sí? Entre esos se cuentan destacadamente San Ignacio de Antioquía, San Policarpo de Esmirna, San Clemente Romano y escritos cuyo autor desconocemos como la Didaje de los Doce Apóstoles, la Doctrina de los Doce Apóstoles. Bien. Hay tres términos que aparecen insistentemente en estos autores, que son kerygma, didaje y evangelion. O sea, kerygma es el término que acá aparece traducido en el texto de Ireneo como predicación.
es el anuncio, la predicación. Didaje es el griego que equivale a doctrina o enseñanza. Es el título que tiene esa obra que dice recién. La didaje de los 12 apóstoles, ¿no? La doctrina de los 12 apóstoles. Y evangelio, obviamente, quiere decir el evangelio, el buen anuncio. Estos tres términos aparecen reiteradamente usados en estos autores que acabo de mencionar, pero además en gran medida como sinónimos, es decir, como equivalentes entre sí. Uno aparece reemplazando al otro. Vamos a tenernos aquí a reflexionar un poquitito, ¿no? Estos tres términos, ¿qué vienen a significar? ¿Y qué relación tiene con la parádosis, es decir, con la tradición? Primero que nada está la predicación o anuncio, ¿no? Y eso tiene que ver con la tradición, y evidentemente. Fíjese que cuando lleguemos al concepto de tradición, y eso es fácil de entender, aún desde el punto de vista etimológico, ¿sí? Tradición en latín, lo mismo que parádosis en griego, son sustantivos asociados a verbos, ¿no? Paradidon, paradidon en griego y tradere en latín. Y estos verbos significan primariamente ¿qué cosa? Transmitir, hacer pasar una cosa de uno a otro. Ese es su significado primario. Esa transmisión, ese hacer pasar, ese dar a otro, ¿no? Dar a otro lo que se ha recibido, son conceptos que están implícitos en la predicación, evidentemente, porque si uno tiene que hacer una predicación, un anuncio de algo, hay un contenido de esa predicación, ¿verdad? La acción de predicar es una acción de transmitir, primero que nada, ¿no? Se predica ¿para qué? Y para transmitir. Es una acción transmisora, la predicación. Esto es lo primero que tenemos que entender. Uno podría predicar para otras cosas, ¿eh? Atención. Uno podría predicar en el sentido de hablar o de hacer discursos, que es como a veces entendemos predicar, ¿no? Predicar es hacer un discurso, hablar. No. El krisen, que es el verbo, y el kerygma, que es el sustantivo, en la concepción cristiana, cuando hablamos de predicación, significan ¿qué cosa? La transmisión de un contenido definido, de un depósito. No es una predicación cualquiera. Por eso Ireneo habla acá de la predicación apostólica, fíjense ustedes, ¿no? Y de la predicación, como dice aquí, de la verdad. No es cualquier anuncio o predicación. Insisto que uno podría predicar sin pensar en transmitir nada, solamente para causar un efecto determinado en quien oye, ¿no? Tiene una predicación puramente pragmática, retórica, centrada en el efecto consecutivo en los oyentes y no en la idea de transmitir algo. ¿Se entiende lo que digo? Pero el concepto cristiano del kerygmein, del anunciar, del predicar, no es eso. No está centrado en el efecto subjetivo en el oyente. ¿Está centrado en qué? En lo que se predica. Y lo que se predica es lo que hay que transmitir. Ahí es donde encontramos el vínculo con el concepto de tradición, ¿sí? La predicación es acto de transmisión, pero es también una predicación ligada a un contenido de verdad, que es lo que hay que transmitir. Y por lo tanto, predicación ya está hablando de tradición, de paradosis. Didaje refleja el costado más objetivo de esto, ¿no? Mientras cuando hablamos de predicación nos referimos al aspecto de la acción de transmitir, cuando hablamos de la didaje hablamos precisamente de ese contenido al que la acción transmisora está ligado, ¿no? Tenemos que transmitir algo determinado, ese algo es una enseñanza, es una doctrina, es lo que ha instituido Cristo, como dice
Ireneo, ¿no? Es la enseñanza del Señor. Esa es la doctrina que ha de ser transmitida, la didajé del Señor, la didajé cristiana, instituida por Cristo y consignada, dice Ireneo, por los apóstoles. ¿Está claro? Esa didajé, esa enseñanza, esa doctrina, insisto, es el aspecto objetivo de la acción de predicar. No se predica cualquier cosa, se predica la doctrina. ¿Está claro? De manera que el kerigma está ligado esencialmente a la didajé. Si no, no es predicación cristiana. Y estas dos cosas, a su vez, están sintetizadas en el término evangelion, o en la acción de evangelizar, es decir, de evangelizar. ¿Qué es evangelizar? Y es predicar la doctrina recibida, ¿sí? Anunciar el buen... Claro que evangelion tiene otro matiz cuando lo usan los padres, y es lo que hay que destacar. El matiz del término es que no es, esa doctrina se refiere a hechos, a acontecimientos, que son los que constituyen el buen anuncio, la buena nueva, la novedad última del designio de Dios. ¿Está claro? Cuando hablamos de novedad ahí, tenemos que entender desde el concepto teológico bíblico de que Dios es el que hace nuevas las cosas, ¿no es cierto? Ese es el evangelio como nueva novedad, es la novedad última del designio de Dios. ¿Y cuál es esa novedad? El misterio de Cristo, que nos ha manifestado el misterio de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y nos ha redimido por su Pascua. Entonces ahí tenemos, fíjense ustedes, que el término evangelion une doctrina y predicación, porque es anunciar, sí, anunciar, pero anunciar no cualquier cosa, sino esa buena nueva que es el contenido de la doctrina, pero que en el término evangelion ese contenido doctrinal nos remite al hecho real, al acontecimiento de la encarnación del Verbo y de su Pascua Redentora, de donde ha brotado la totalidad de esa doctrina que hay que transmitir. Fíjense que uniendo estos tres términos tenemos la relación entre predicación, doctrina y misterio cristiano, ¿verdad? Y estas tres cosas inseparablemente nos remiten ¿a qué? A lo que hay que transmitir, lo que hay que comunicar, aquello que se ha recibido y que hay que pasar a los otros. Es decir, lo que debe ser término de la acción de tradere, ¿no? De transmitir, de donde la tradición. Acá yo estoy haciéndoles recordar, y eso es algo que en todos los textos patrísticos se puede encontrar abundantemente, que la tradición tiene dos sentidos que suelen llamarse subjetivo y objetivo, ¿no? Cuando hablamos de la tradición en sentido subjetivo nos referimos a la acción o acto de transmitir, ¿sí? Es la transmisión como acción. Subjetivo en el sentido de que es algo que es un sujeto, simplemente, ¿eh? Y el sentido objetivo es aquel que se refiere a qué, a lo que se transmite, al contenido de ese acto de transmitir. Porque cuando transmite uno, transmite algo, ¿no? Ese algo transmitido es la tradición en sentido objetivo. Y esta tradición en sentido objetivo es la que se conecta con otro término que está en la Escritura, ¿no? Que es el término depósito. El depósito. Es un término paulino este. Lo hallamos al final de la primera Timoteo, ¿no? Cuando San Pablo dice, tú custodia el depósito. Custodia el depósito. Esa custodia es la que apareció acá en el texto de Ireneo también, ¿no? Hay que custodiar con esmero esa predicación de la verdad, ¿no? De modo que en la mente de Ireneo esa predicación de la verdad, que es el kerigma apostólico, está relacionada necesariamente al depósito recibido, ¿no? Es ese depósito, porque él habla de que los Cristo ha instituido, ¿sí? Eso que él ha instituido, que él ha establecido, que él ha puesto como fundamento de la salvación. Esa verdad es la que hay que custodiar
esmeradamente y celosamente, ¿no? Esa verdad que hay que custodiar es el depósito. Ese depósito hay que pasarlo por medio de la tradición. Y de nuevo, las dos cosas son inseparables. No hay tradición si no hay depósito. Y no hay tradición si no es en relación al depósito. Tradición de la Iglesia, por lo menos. Puede haber cualquier otra clase de tradición. Se transmiten muchas cosas entre los hombres, ¿está claro? Pero estamos hablando acá de la tradición apostólica, de la tradición de la Iglesia. Es apostólica porque la inician los apóstoles. Porque los primeros receptores de ese depósito, ¿quiénes son? Son ellos, ¿está claro? Y en ellos, el depósito, como dice Ireneo, queda consignado, ¿no? Se consigna el depósito. Esto tiene que ver con dos cosas. Primero, con la terminación o culminación de la revelación pública en los apóstoles. Y segundo, con la aparición de las escrituras sagradas del Nuevo Testamento. Hay una consignación de ese depósito en los apóstoles. El depósito. Y luego ese depósito que queda consignado en los apóstoles tiene que ser transmitido por la Iglesia. Está claro. Jesucristo, los apóstoles, la Iglesia. E Ireneo en este pasaje hace alusión a lo previo, es decir, a la preparación o anuncio de los profetas. Bien. Si partimos de este núcleo sólido de doctrina patrística, el paso siguiente que hay que hacer es asociar estos conceptos iniciales, aunque ahora voy a leer algún texto antes de seguir, con otras dos cosas que son inseparables del concepto inicial de tradición. Esas otras dos cosas son la Sagrada Escritura y el Magisterio. Pero antes de ir a eso, dos cositas. Primera, hay otro término que aparece en los padres primeros, ya en la primera mitad del siglo II, fines del primero, primera mitad del siglo II, para referirse a indistintamente a la predicación, a la doctrina o didaje y al evangelio. Y es el término griego palabra o dichos. ¿Sí? Son lo que hay que transmitir, ¿qué son? Son los dichos o palabras, ¿sí? Logia o logoi, ¿de quién? De Jesucristo. ¿Está claro? Eso es lo que hay que transmitir primariamente. Sus palabras, sus dichos. ¿Se ve? Y esto tiene una importancia teológica fundamental porque acá también hay otra síntesis implícita. ¿Qué cuál es? Son las palabras, son los dichos. Es la palabra, es el logos del que es el logos. ¿Está claro lo que estoy diciendo? No es cualquier palabra acá la que está en juego. No son palabras cualesquiera. Son las palabras de aquel que es el Logos eterno, que el Padre dice eternamente y que es Dios. El mismo Dios que es el Padre es Dios de cara al Padre, como dice el prólogo de San Juan. Pros ton theon, ¿no? Junto a, en el principio existía el Logos, y el Logos estaba cabe Dios, o como muchos exégetas dicen que hay que entender el texto del pros ton theon de San Juan, porque ahí hay un problema de qué significa exactamente esa preposición pros, ¿no? Pero es junto a, pero también, como dije recién, vuelto hacia, o sea, de cara a, ¿no? Pros ton theon es el Hijo unigénito, que es el Logos del Padre. ¿Verdad? Entonces no son palabras cualquiera, es la palabra última, es la palabra definitiva, es lo que dice el comienzo de la Epístola a los Hebreos, ¿verdad? En otros tiempos y de muchas maneras habló Dios a nuestros padres por medio de hombres enviados por él, llamados profetas, pero ahora nos ha enviado a su único Hijo, que es la imagen de su sustancia y el resplandor de su gloria. ¿Está claro? Es el único Hijo del Padre, el que ahora ha hablado para nosotros. Entonces, las palabras predicación, las palabras enseñanza o doctrina, evangelio, palabras, dichos,
adquieren un peso, una fuerza, una relevancia absolutamente nuevas e inusitadas. Esto es lo que tenemos que oír nosotros en nuestro espíritu, a su vez, cuando oímos estos términos. Hay palabras de estas que hoy día se malusan y se malinterpretan. Y esto es importante porque un antídoto contra eso es esta doctrina de los padres que estoy tratando de sintetizar, ¿no? Por ejemplo, se habla del querigma o de la evangelización, a veces, usando estos términos para separarlos, oponerlos o contraponerlos a la doctrina. Porque ahí de lo que se trata es de transmitir una experiencia o una realidad vivida, pero no una doctrina. Pero eso no es una noción cristiana. Ni de predicación, o sea, kerigma, ni de evangelización o de evangelio. Eso no está en los escritos del Nuevo Testamento y tampoco está en la tradición de los padres. Al contrario, desde el comienzo nos encontramos con lo opuesto. La inseparabilidad de evangelizar y predicar respecto de la didajé, respecto de la doctrina. Los tres términos son correlativos y no se pueden disociar el uno del otro. Y lo hemos oído hace un momento a San Ireneo decirlo, con toda claridad. Porque lo que se predica y lo que se anuncia es la verdad. Y esa verdad implica la plenitud de la doctrina. Bien. Ahora, volvamos al esquema que había mencionado. Voy a leer alguna referencia textual de estos primeros padres, ¿no? Para que vean ustedes cómo en ello está claramente presente el concepto, ¿no? Aunque no se use el término paradosis. Dice, por ejemplo, la didajé. No abandonar, o no hay que abandonar, digamos, los preceptos del Señor. Hay que observarlos tales como se los ha recibido, sin agregar nada, sin quitar nada. Ahí tenemos ya una noción, ¿no?, que está asociada aquí a qué. A que hay que custodiar, porque ahí dice no abandonar, ¿no? Retener, recibir. ¿Qué cosa? Los preceptos del Señor, observándolos tal como se los ha recibido, sin agregar nada, sin quitar nada. Ahí ya tenemos pensado que hay un conjunto de enseñanzas que es inalterable y que no debe ser ni disminuido ni alterado con añadidos extraños. ¿Está claro? Ese es el depósito, ese es el objeto de la transmisión. Y agrega también la idea G, retomando a San Pablo, si alguno se presenta a vosotros enseñándoos una doctrina diversa y disgregadora, no lo escuchéis. Acá de nuevo, ¿no? La doctrina tiene que ser conservada la misma o no. Y si alguno se presenta a vosotros ofreciéndoos o presentándoos una doctrina diversa a la que habéis recibido, ¿no?, y disgregadora, porque deshace la unidad de la fe, ¿no?, no lo escuchéis. Esta unidad que no debe ser, fíjese, hay una unidad de la doctrina que no debe ser alterada, ¿no? Una completud y unidad de la doctrina que no debe ser alterada, porque no hay que quitarle nada ni agregarle nada. Y hay una unidad de la Iglesia que debe ser preservada y que está en relación con esa unidad. ¿Está claro? Hay un término San Clemente Romano tiene como el escrito auténtico de San Clemente Romano, considerado por todos como tal, ¿no? Después hay otros que se discuten, pero el que nadie discute es la llamada primera epístola a los corintios, ¿no es cierto?, de San Clemente de Roma. Recuerden, San Clemente es el tercer sucesor de Pedro, ¿no? Después de Pedro viene Lino, Cleto o Anacleto y Clemente. Clemente, este Clemente es, ¿no? Clemente tiene una noción en griego que
sintetiza esto de la unidad, de la doctrina y de la unidad de la Iglesia como inseparables, que es lo que llama la homónoia. Homónoia. Hay un único pensamiento, una única mente entre los creyentes. ¿Está claro? Esa única mente existe ¿por qué? Porque hay un único objeto de fe, un único depósito en el que se cree y que se transmite, ¿no? Y ese único depósito es el que genera una unidad, que es una unidad de pensamiento entre todos. Todos tenemos una misma mente, una misma inteligencia, ¿no? Un mismo entendimiento, porque participamos de esa unidad que he dicho, que es la unidad del depósito, que no debe ser ni disminuido ni alterado con agregados espurios. Pero en la primera Clemente ya encontramos también explícitamente el término paradosis usado, ¿no? Porque Clemente habla del glorioso y venerable canon de nuestra tradición. Glorioso y venerable canon de nuestra tradición. Canon suena en griego lo mismo que regla, norma. Hay una regla, hay un canon, y ese es el canon que establece nuestra tradición, la paradosis nuestra. Es la tradición de la Iglesia, ¿está claro? Y ese canon, fíjense, lo llama Clemente un canon glorioso y venerable. Ya aparecen epítetos sobre el canon de la tradición o sobre la tradición misma que nos hacen ver qué cosa, que esa tradición no es una tradición humana, es una tradición que, como dice Ireneo, viene de Jesucristo mismo y por lo tanto no es una tradición humana, es una tradición de verdad venida de Dios, es una tradición venerable y gloriosa, como dice Clemente. Es gloriosa porque viene del Señor de la gloria, y es gloriosa porque nos conduce a su gloria, nos une vitalmente a su gloria como fin, como destino. Es una tradición venerable y gloriosa. Ese canon de nuestra gloriosa tradición lo llama también San Justino, un poquito después, ¿sí? Son San Justino, ya entramos en el mediado del siglo, ¿no? Del siglo II, estoy diciendo, ¿no? No estamos pasando de ahí, ¿eh?, hasta ahora. Con Justino tenemos una expresión que es la del canon de la verdad, ¿sí? Y ese canon de la verdad es inseparable de la tradición apostólica. Muy bien. Esa expresión la vuelve a usar, y más ampliamente que Justino, San Ireneo. Claro. Y en Ireneo aparece ya explícitamente asociada a la tradición. El canon de la verdad no es otra cosa que el canon de la gloriosa tradición que decía Clemente. Ireneo, ¿por qué empieza en Ireneo un desarrollo más amplio del concepto de tradición? Hay una circunstancia histórica que es la que está detrás de eso. Ireneo tiene que enfrentar a los gnósticos de mediados del siglo II. ¿Está claro? Son una serie de autores y de movimientos que se infiltran dentro de la Iglesia. En parte, algunos de los autores salen de la misma Iglesia, ¿no? Pero en ese movimiento mental del gnosticismo se postula un conocimiento superior a la fe. Ireneo, en el texto que leí de entrada, se alusiona a eso, ¿sí? Una gnosis que tienen solamente los espirituales, ¿verdad? Esos saben realmente el contenido de las escrituras. Lo que se enseña vulgarmente es para la plebe, digamos así, para el populacho. No es la verdad. La verdad es la que conocen los gnósticos. Y a partir de esa consideración introducen doctrinas absolutamente ajenas al depósito. ¿Está claro lo que digo? Para resumir, para esto estoy simplificando el asunto. Pero son doctrinas totalmente ajenas al depósito. Entonces, ¿cómo el problema es que esta gente, en gran medida, hacía que esas doctrinas circulasen dentro de la Iglesia y ve que las predicaba en la propia Iglesia. Empezando por Alejandría, ¿no? El problema primero se da en Alejandría, pero después empieza a infectar a otras iglesias, tanto del Oriente como del Occidente, ¿no? Fíjense que Ireneo está en Lyon. Era obispo de Lyon, el obispo lugdunense, ¿no?
De manera que el León de las Galias. Y ahí el problema también llega, este problema de los gnósticos. ¿Y cómo, qué es lo que hay que hacer frente a los gnósticos? Distinguir con claridad cuál es la doctrina realmente apostólica de la que no es apostólica. Y acá es donde Ireneo va a recurrir al concepto de la paradosis. La doctrina de los apóstoles es la que hemos recibido siempre y todos, y es la que se transmite desde el comienzo en todas las iglesias de origen apostólico, y que conservan la sucesión apostólica. Fíjense que ahí está uniendo Ireneo dos conceptos. Uno es el de la doctrina apostólica, ¿no? Doctrina apostólica. Esa doctrina se transmite en la iglesia por la tradición. Una tradición universal, común, católica, porque es de todas las iglesias. No es que ahí se empezó a enseñar esto anteayer, ¿no? O que a fulanito de tal se le ocurrió que el evangelio hay que entenderlo así, y no como se enseña en todos los lugares. No, no, no. La tradición es un criterio, porque la tradición implica en San Ireneo, ¿qué cosa? La transmisión fiel de lo que, viniendo del Señor, habiendo sido consignado por los apóstoles, se transmite en la iglesia hasta el día de hoy. En la iglesia, quiere decir, en todas las iglesias. ¿Está claro? Y en todas las iglesias añade Ireneo como criterio adicional que conservan la legítima sucesión apostólica. Ahí aparece, dije, otro concepto. Uno es el de la tradición, paradosis, ligada a la didajé originaria, única, la misma en todas partes y siempre. Fíjense, no ha pasado mucho tiempo desde la época apostólica, don Ireneo, entiéndase, pero Ireneo está hablando acá de que hay algo que se enseña en todas partes y que se ha enseñado desde el comienzo. Y eso es lo que los gnósticos no tienen. ¿Está claro? Porque lo que enseñan ellos es una novedad ajena a esa enseñanza de la tradición, eso que se ha transmitido hasta acá. Esa transmisión está garantizada ¿por qué? Por una cadena de legítimos sucesores de los apóstoles. Ahí aparece el criterio de lo que se llama la diadoje, ¿sí? No didaje. Didaje es la doctrina. La diadoje. Diadojos quiere decir sucesor en griego, ¿sí? La diadoje es la sucesión. Así como hay una doctrina apostólica y una sucesión apostólica, ¿no? Cuando Ireneo habla de esto, menciona como ejemplo la sucesión de todos los que han presidido la Iglesia de Roma después de Pedro. O sea, nos trae el primer catálogo completo de papas, ¿no? Desde el primer sucesor de Pedro hasta la época de Ireneo. ¿Se entiende? Eso como ejemplo de una iglesia que ha conservado, ¿qué cosa? Ese depósito de doctrina, y lo ha transmitido sin alteración hasta el día de hoy. Podemos confrontar cualquier doctrina que se nos presente con la que se enseña allí y la que se enseña en todas partes. ¿Está claro? Y si no es la misma, no pertenece a la tradición. ¿Se entiende esto? Esa diadoje no es más que un criterio complementario, adviértase. No es el único, ni el primero. Porque el primero, ¿cuál es? El de la paradosis, es decir, el de la tradición de la doctrina. La diadoje no hace más que refrendar eso en un sentido de dinámica, continuidad legítima de aquellos que tienen el oficio de custodiar. Ahí aparece el tema del magisterio, ¿está claro? Y también está implícito el tema de la escritura, por supuesto, porque las escrituras los gnósticos las interpretan como quieren. ¿Se refieren a las escrituras, a los gnósticos? Sí, señor, las citan también, pero las citan y las interpretan a su antojo. No como se las interpreta según la tradición. Entonces, ahí empiezan a aparecer dos asuntos complementarios, pero inseparables. Tradición no se puede separar ni de escritura ni de magisterio. ¿Y por qué no? Esto es importante que queden claros desde la clase esta, porque la próxima vamos a hablar de la escritura según los padres. Pero el concepto de tradición nos habla de algo que de alguna manera es anterior a la escritura. La escritura no es principio de tradición. Al revés, la tradición es el principio de la escritura. ¿Qué quiero decir con esto?
Si ustedes van a los santos padres de los primeros tiempos, estos que mencioné de la época apostólica, ¿no? Primera mitad del siglo II, cuando citan textos de la Escritura, nunca los citan diciendo, dice la Escritura. El dice la Escritura en ellos se refiere exclusivamente al Antiguo Testamento. ¿Los citan como qué? ¿Como enseñanzas del Señor o enseñanzas de los apóstoles? ¿Se entiende lo que digo? Que han sido transmitidas a nosotros. La tradición es la raíz de las Escrituras. Y para el Antiguo Testamento vale lo mismo. ¿Está claro? Porque si uno estudia la composición de los libros del Antiguo Testamento, el poner por escrito la doctrina revelada es posterior a la recepción de la revelación por la palabra viva y oral y a su transmisión oral, es decir, a la tradición. ¿Está claro? La Escritura viene de la tradición. Claro que la Escritura consigna el depósito con una cualidad propia, ¿que cuál es? La de la divina inspiración, claro. El don de la geografía, ¿no? Que es el sello divino de que lo que se transmite ahí se transmite sin error. Porque el autor principal de eso que queda consignado es Dios, y no el hombre que lo escribe. Ahí está la Sagrada Escritura. Pero aún esa idea de la inspiración procede ¿de dónde? De la tradición. ¿Quién es la que reconoce esos escritos como divinamente inspirados? La Iglesia, según su doctrina transmitida. Fíjense ustedes que no solo es la tradición principio de la Escritura, sino que la tradición es contexto y marco de la Escritura. ¿Qué quiero decir con esto? Que las cosas que se consignan por escrito, el mismo San Juan, al final del Evangelio de San Juan leemos que si se quisieran enseñar todas las cosas que el Señor enseñó, no bastarían todos los libros del mundo, ¿no? Es decir, eso que se consigna tiene un marco más amplio, ¿no? Ese marco más amplio es toda la doctrina transmitida, toda la que consta en la tradición. Pero además, es contexto y marco no solo porque contiene más cosas, porque es más amplia y porque es el sustrato de donde emerge esa escritura, sino porque además no se puede entender realmente la escritura sino en el seno de esa tradición. Mire, ese es un principio hasta de orden natural, esto que estoy diciendo ahora, ¿eh? Si usted quiere entender un texto realmente, ¿qué tiene que hacer? Ponerse en el contexto de la tradición a que pertenece, ¿o no? Porque si no, no entiende nada. Si usted quiere entender la antífona de Sófocles y no conoce la tradición griega clásica, no entiende ni pío. No entiende ni de qué se trata, ni de qué va, ni de qué viene. ¿Se entiende lo que digo? Y usted quiere entender la guerra y la paz de Tolstoy y no se mete en lo que es la tradición del pensamiento ruso y lo que pasa con la tradición del pensamiento ruso entre los siglos XVIII y XIX, las catástrofes que sufre y los merengues que se le arman, usted no entiende ni de qué habla el hombre, ni a qué se quiere referir. ¿Está claro lo que digo? Usted tiene el librito y el librito solo le dice algo. Mire, si usted no entra en la tradición a la que el libro pertenece, no la asimila de alguna manera y a partir de eso no se esfuerza por entender el texto según esa tradición, no lo entiende. Esto es de orden humano, insisto, ¿eh? Ahora, mucho más, esto se aplica con mayor razón cuando la tradición no es una tradición humana. Usted puede decir, bueno, pero yo humanamente por con naturalidad puedo hacer el esfuerzo y tratar de entender lo que está diciendo, ¿no? Y hay cosas que son comunes a todos los hombres, sí, sí, sí. Pero acá no se trata de una cuestión humana que se pueda entender por mera experiencia humana. No se trata de cosas puramente humanas que se puedan entender por con naturalidad con otro ser humano. Se trata de la doctrina revelada, se trata de la palabra de Dios. Y por lo tanto, si usted no está en el seno de esa tradición, que es inseparable de la fe, ahí viene la fe como principio, ¿está claro? No puede entender nada de lo que dicen esos escritos. Por eso la sola escritura es un disparate monumental. Porque la sola escritura ni puede empezar a existir, ni tiene sentido propio, ni podemos identificarla como tal. Y ahora viene el tercer punto. Si usted quiere saber cuáles son los libros divinamente inspirados, ¿a dónde acude? A la librería.
Librero, deme la Biblia. Bien, sí, sí, claro, sí. Entonces, el librero es la autoridad que discierne cuál es el libro divinamente inspirado de aquel que no lo es. ¿Se da cuenta? Bien, no, esa es una cuestión. Es obvio que no es así, ¿no? Claro. Que usted, si quiere discernir cuáles son los libros divinamente inspirados, ¿a dónde tiene que ir? A la tradición de la Iglesia. Porque es esa transmisión viva de los libros como divinamente inspirados lo que permite reconocerlos como tales, ¿no? Esa es la célebre frase de San Agustín. Yo no creería en los evangelios si no me fuesen transmitidos por la Santa Iglesia. ¿Está claro? Es la Iglesia la que me transmite como palabra divinamente inspirada. No, no digo que esto es palabra de Dios porque se me ocurre a mí. Los recibo como palabra divinamente inspirada en el seno de la Santa Iglesia y en la fe de la Iglesia, transmitidos por ella como tales. Y si no, no puedo distinguir los libros divinamente inspirados de los que no lo son. ¿Está claro? Hay un canon de las Sagradas Escrituras, claro que sí, pero el canon de las Sagradas Escrituras, ¿quién lo constituye? La tradición de la Iglesia. No está en la propia Escritura eso, ¿no? La Escritura no contiene un índice divinamente inspirado que dice, esta es la Sagrada Escritura. No, señor, vea que no. La Escritura no tiene el canon que la defina. ¿Está claro? Ese canon que dirime qué libros son la Sagrada Escritura, ese viene también de la tradición de la Iglesia. Entonces, fíjense, la Escritura no puede nacer sin la tradición. No puede entenderse fuera de la tradición. No hay inteligencia. Esa homónoia de la que hablaba Clemente, también hay que aplicarla a la Escritura, ¿no? No puede entenderse fuera de la tradición. Y tampoco puede discernirse cuál sea fuera de la tradición. Entonces, Escritura y tradición son dos cosas claramente inseparables. ¿Está claro? La tradición en sentido amplio y pleno, ¿no? Que es de lo que estamos tratando como el concepto de tradición que nace, que aparece en los padres de la Iglesia. Muy bien. Y después está el magisterio y la tradición. Así como la Escritura y la tradición son dos aspectos inseparables de la misma vida del depósito en la Iglesia, el otro elemento inseparable es el magisterio. ¿Por qué? Porque el comunicar con autoridad lo que el Señor ha enseñado a los demás le ha sido confiado por el Señor a los apóstoles. Y de los apóstoles ha sido transmitida, es transmitido ese oficio a los sucesores. Hay un oficio de enseñar, ¿quiere decir eso? Un deber de enseñar. Y hay una autoridad para custodiar y garantizar el ejercicio de ese oficio. Y que está llamada a ejercerlo, ¿está claro? A continuar generación tras generación y siglo tras siglo hasta que el Señor vuelva su magisterio, ¿no? Sustituyéndolo, de ninguna manera. Sustituyendo a los apóstoles, tampoco. Ni el uno ni los otros pueden ser sustituidos, ¿no? Claro que no. Sino, como le decía Pablo a Timoteo, conservando el depósito. Fíjense ustedes, conservando el depósito. Eso es lo que destaca ampliamente un santo padre ya de la última época patrística, que es, en la primera clase hablamos de las etapas de la patrística, recuerden, eso hoy lo tengo que aplicar. O sea, en la última época patrística ubicamos figuras eminentes, ¿no? Entre ellos San Gregorio Magno, San Gregorio el Grande, ¿no? Y San Gregorio enfatiza el hecho de que los sucesores de los apóstoles han sido constituidos en autoridad. ¿Para qué? ¿Para cambiar las cosas? ¿Para alterar el universo? No. Han sido constituidos en autoridad para ser siervos de los siervos de Dios. Es una expresión acuñada por San Gregorio Magno y que se aplicaba a sí mismo y que después se hizo tradicional para referirse a los obispos de Roma, ¿no? Servus servorum Dei. Es un servicio a los siervos. ¿Y ese servicio en qué consiste principalmente, según Gregorio? En enseñar íntegra y sin alteración
la verdad que nos ha sido transmitida, la verdad que nos ha sido confiada. Ese es el servicio, ¿se entiende? Pero para eso la verdad que ha sido confiada y transmitida tiene que ser custodiada, ¿no? Por eso también el propio San Gregorio une como inseparables pilares de esa sólida doctrina que hay que transmitir a los demás para servirlos, ¿no? Las Sagradas Escrituras y las definiciones de los ecuménicos concilios. Fíjense, ahí está uniendo ahora esos dos pilares en los cuales se asienta la solidez firme del depósito. Por un lado, las Sagradas Escrituras. Y él habla, hace una especie de figura literaria en la que compara los cuatro evangelios y los cuatro primeros concilios ecuménicos. ¿No es cierto? Y esos cuatro evangelios y esos cuatro primeros concilios, los cuatro primeros, recuerden, son el primero de Nicea, el primero de Constantinopla, el de Éfeso y el de Calcedonia, ¿no? Los cuatro concilios ecuménicos como emblema del magisterio solemne y definitorio. Y los cuatro evangelios como signo de toda la escritura divinamente inspirada. Son los pilares firmes en que se asienta esa doctrina inmutable, constante, permanente, que tenemos que transmitir para servir a los siervos de Dios. ¿Está claro esto? Ahí estamos pensando una cosa que es importantísima. Cuando se habla de los concilios, de la autoridad definitoria, de aquellos a quienes ha sido dada autoridad para custodiar el depósito, ¿no? Estamos hablando de un servicio del magisterio, claro que sí. ¿A qué? A la transmisión de la verdad sin modificación, sin alteración, íntegra y sin añadidos ajenos a la verdad, ¿no? Porque ¿qué es eso de la autoridad para definir? Es un poder para inventar nuevas doctrinas, para revelar cosas nuevas, para nada de eso. Ciertamente que no. Se trata simplemente de una autoridad para custodiar el depósito, de manera tal que llegue a través de los siglos sin corrupción, sin alteración, sin modificación. Por eso no es que se definir ahí no quiere decir introducir un objeto de fe nuevo, como a veces se malentiende, ¿no? Eso es lo que no puede hacer un concilio ecuménico, lo que nunca ha hecho cuando define una verdad. ¿Se entiende? ¿Qué es definir una verdad? Explicitarla de manera clara e inequívoca, ¿no? Y distinguirla de lo que se le opone como error. Pero manifestando qué cosa, que esa verdad es parte del depósito de la divina revelación. ¿Está claro? Esa es la que se define. Que esto que explicitamos así y con claridad, para que nadie lo confunda con esto otro, esto es parte del depósito y por lo tanto debe ser objeto de la fe de la Iglesia. Definir, insisto, no es introducir una novedad, sino retener esa novedad suprema que es la enseñanza de Cristo. Y de esa novedad suprema, como dice el título del libro de Gherardini, depende la vida y la juventud de la Iglesia. No de la introducción de novedades que sean ocurrencias de los hombres. O de falsas novedades que pretenden el nombre de ciencia, como dice San Pablo. Doctrinas peregrinas que se ocurren a quién sabe quién, que vienen de aquí o que vienen de allá. La novedad suprema es la doctrina del Señor, que es siempre la misma. Es la verdad de la predicación apostólica. Eso es lo que conservan las definiciones doctrinales en la Iglesia. Y por lo tanto, los concilios están ligados por la tradición. Claro que sí. Y por la Escritura, sí, Señor. Por la Escritura entendida según la tradición, claro, que es la única Escritura auténtica. Porque Escritura y tradición son inseparables. Veas entonces que el magisterio está, como
Eso es lo que. Fíjate, ¿el magisterio está ligado por la tradición o no? Obviamente, no existe para enseñar cosas distintas a las de la tradición apostólica. No existe para enseñar cosas que no sean parte de la tradición. Porque el oficio de enseñar a la iglesia es enseñar la verdad revelada. Y la verdad revelada es la que ha sido transmitida siempre. ¿Está claro? Entonces, el magisterio está ligado por la tradición. No está por encima de la tradición. Al contrario, así como está ligado por la escritura auténticamente interpretada, está ligado por la tradición. El magisterio es ejercicio de acción transmisora, claro, por supuesto, y enseñar es eso, es transmitir, ¿no? Enseñar no es ponerse a hablar de cualquier cosa, dando directrices sobre cualquier cosa. Eso no es enseñar eclesiásticamente, ¿está claro? No es enseñar la doctrina apostólica, no es enseñar en el sentido de la didaje. Se puede enseñar cualquier cosa, ciertamente, ¿está claro lo que digo? Pero en la enseñanza para la cual han sido instituidos los maestros en la iglesia, como sucesores de los apóstoles, no es esa, es la enseñanza de la doctrina de la iglesia. El magisterio está al servicio de la tradición, como custodio, y el magisterio implica también referencia a la diadoje, que ya lo dijimos, ¿no? Es un tema que aparece ya en San Ireneo y que vuelve a aparecer en muchos padres de la iglesia. Bien. Pero hasta aquí lo que tenemos es el núcleo, digamos así, del concepto de tradición. Los padres de los siglos III, IV, V, especialmente, ahondarán, profundizarán este núcleo conceptual. Y ahí hay autores que son fundamentales. Yo tengo que sintetizar esto, ¿no? Porque ya en los padres del siglo III, sobre todo Tertuliano y Orígenes, encontramos un inicio de desarrollo de la doctrina de la tradición. ¿Sí? Voy a leer algunos textos de esos autores brevemente. En Tertuliano encontramos recogido en el mundo latino el principio de Ireneo que apareció en el texto inicial de esta clase. Dice Tertuliano: hablando de la regla de la fe, en una obra que es muy breve, se llama De Prescriptione Hereticorum, ¿sí? Y dice así, referido a la regla de la fe, la regla de la fe, regula fidei, regula ab apostolis, apostoli a Cristo, Christus a Deo. Se está remontando a la genealogía de la doctrina que hay que transmitir, ¿no? De la regla de la fe. ¿Y qué es lo que dice acá Tertuliano? La regla viene de los apóstoles. De los apóstoles, perdón, de los apóstoles, no. De los apóstoles. Regula ab apóstolis, ¿sí? La regla a partir de los apóstoles. Apóstoli a Cristo. O sea, los apóstoles, ¿de dónde vienen? De Cristo que los ha instituido y los ha mandado. ¿Sí? Y Cristo de Dios. Y ahí Tertuliano, con esa. Tertuliano es un genio sintético, ¿eh? Tiene una mente, ¿sí?, vigorosa. En estas pocas palabritas, de un latín muy bueno, Tertuliano escribe un muy buen latín, ¿sí? Es un latinista magnífico. Era rétor de oficio Tertuliano, ¿no? Pero además tiene un lenguaje vigoroso, incisivo. Nos remonta hasta el origen divino de la regla de la fe. ¿Está claro? Y eso es importante recordarlo siempre. No es un invento humano la regla de la fe. Porque Cristo viene de Dios, ¿no? Como dice acá Tertuliano. Y los apóstoles de Cristo. Y de los apóstoles la regla de la fe. La fe apostólica. Y hay otra cosa importante en Tertuliano que es esta. Le voy a leer la frasecita, ¿no? Quod apud multos unum invenitur non est erratum sed traditum. Y acá también es un tema que apareció ya en Ireneo, ¿no? Lo que se halla siendo uno en muchos distintos
quod apud multos unum invenitur, non est erratum sed tractum. Acá está hablando de las distintas iglesias, ¿sí? Entonces, lo que se encuentra siendo uno y lo mismo en muchos lugares, en iglesias distintas, eso no es errado, sino transmitido. Es decir, es la prueba de que es algo transmitido. ¿Está claro? Porque en lugares que son independientes el uno del otro, ¿no? Donde los predicadores de este no conocen a los de aquel, se enseña exactamente una y la misma cosa. Eso es lo que señala Tertuliano. En un tiempo en que no había ni televisión ni internet. Convengamos que se entiende esto, ¿no? Advierte que eso crea por problemas o dificultades peculiares con respecto a la transmisión, ¿sí? De la doctrina. Estoy señalando que este criterio del Tertuliano es clarísimo y es solidísimo, es el mismo que usa Ireneo, ¿no? Lo que se enseña en todas partes, y bueno, eso, hijo, si todos están de acuerdo, aunque uno predique independientemente del otro, es porque eso viene, eso tiene que ver con la regla anterior. ¿Por qué todos enseñan lo mismo, aunque no tengan conexión humana entre sí? Porque te están enseñando lo que viene de los apóstoles, ¿está claro? Por eso es algo... Eso es algo transmitido, traditum, es algo que es parte de la tradición, eso está diciendo, ¿no? Muy bien. En Orígenes existe claramente el concepto de la paradosis ton apostolon, es decir, la tradición de los apóstoles. Y Orígenes, el testimonio de Orígenes es sumamente importante, ¿por qué? Porque Orígenes es un talento especulativo, ¿está claro? Es un teólogo original que se plantea cuestiones, problemas, tiene una mente inquieta que no se cansa nunca de preguntar, ¿sí? Y digo que es importante su testimonio porque él se esfuerza siempre, ¿por qué? Y eso ya desde su juventud. Muchas veces, para ejemplificar la mente de origen, se cita el Periarjón, ¿no? Es un tratado sistemático, primer intento de síntesis teológica de la literatura eclesiástica. Pero hay que recordar que el Periarjón lo compuso siendo un joven de poco más de 20 años, Orígenes, ¿eh? Un escrito de su juventud, digamos, no como las homilías, los tratados sobre la escritura, que son de la época de su predicación presbiteral en Cesarea, que ya son escritos de sus años 40 y 50, ¿no? Es un escrito juvenil. Pero aún en ese escrito juvenil encontramos una sólida conciencia de esto que voy a decir a continuación. Cuando él se pone a plantear un tema especulativo, lo primero que aclara es: ahora voy a presentar lo que a mí me parece, no lo que ha sido transmitido. ¿Está claro? Esto es lo que me parece a mí. Esto es lo que opino yo que podría contestarse a esta pregunta. Pero esto no es parte de lo que ha sido transmitido. Lo que ha sido transmitido es lo que todos deben creer. Y esa es la fe de la Iglesia. Hay un objeto de la fe que es lo que ha sido transmitido. Si yo planteo una cuestión especulativa y sostengo mi opinión en eso, eso no es algo que ha sido transmitido. ¿Está claro? ¿Eso es parte de qué? Del custodiar el depósito y no mezclar con el depósito lo que es el fruto de una especulación humana, por elevada, profunda e incluso correcta que sea. ¿Está claro? Son dos cosas distintas. Bien, pero ahora vamos a tratar de ir terminando la clase, porque ya estamos... Una vez que tenemos el núcleo original del concepto de tradición, hay aspectos fundamentales de tradición que hay que destacar. Primero, puse yo aquí, la tradición y sus medios de transmisión. La tradición es algo que se transmite, por definición, lo dice la palabra, ¿no? ¿Cuáles son los medios de transmisión? Ya hemos hecho alusión a dos que son inseparables de la tradición misma, la Sagrada Escritura y el magisterio, el ejercicio del magisterio. Pero ya en padres del siglo IV y V, el propio Tertuliano, San Cipriano, que es del tercero, ¿no? Como Tertuliano, pero del IV y V como San Agustín,
el principal de todos en esta materia, que voy a mencionar ahora, San León Magno también, el gran Papa San León Magno, aparece con claridad un tercer elemento que a veces se presta a confusión precisamente porque se nombra con la misma palabra tradición. En el sentido de que hay una transmisión oral por contraposición a la fijación escrita de los textos divinamente inspirados, que la acompaña y prolonga de alguna manera la tradición originaria en la Iglesia, pero que no se confunde con la tradición en el sentido amplio. Es una tradición oral en sentido preciso, podríamos decir. Es de esta que, como lugar teológico, los padres se consideran testigos en sentido propio. ¿Se entiende? Esta tradición oral es otra cosa. No. Es la misma tradición en cuanto, digo, se continúa siglo tras siglo o cesa en algún momento la tradición como transmisión oral. Y no puede cesar nunca. ¿Está claro? El magisterio puede producir documentos escritos, pero primero que nada y siempre tiene que ser también oral. Pero además hay acciones de transmisión que no son magisteriales en sentido de ejercidas porque tienen la autoridad de enseñar, ¿no? Por ejemplo, o que no tienen la autoridad apostólica para enseñar, precisemos. Pueden tener, por ejemplo, autoridad doméstica para enseñar, como los padres cuando transmiten la doctrina a sus hijos. Ahí hay autoridad. Claro que sí, autoridad paternal y de padres cristianos, ¿no? La autoridad privada, como suelen decir los teólogos, sí, pero es autoridad para transmitir la doctrina, sí, claro que sí, lógico. Y cuando se transmite entre personas que no tienen el oficio apostólico de enseñar, lo mismo, obviamente, ¿sí? Los unos a los otros. Hay una tradición oral. Fíjense que esa tradición oral, en cuanto, yo estoy haciendo el esfuerzo de hacerles ver un concepto que no es fácil, que es el de la tradición oral en cuanto contradistinta de la escritura y de la acción magisterial solemne u ordinaria de los sucesores de los apóstoles. ¿Sí? Es la tradición oral como toda la transmisión en la vida de la Iglesia de la doctrina revelada. ¿Se entiende? Que atraviesa todos los aspectos de la vida de la Iglesia y que va ligada a otra cosa, que es otro elemento de garantía de la transmisión del depósito, que es lo que se llama el sensus fidei, el sentido de la fe que está en los creyentes todos. ¿Está claro? Ese sensus fidei, que también es un instrumento de custodia y de transmisión de la doctrina apostólica, de la doctrina de la fe. Todos esos medios son inseparables el uno del otro. Y este tercero que estoy mencionando junto al magisterio y a la Sagrada Escritura es igualmente inseparable de esos otros, ¿no es cierto? Y hay, podríamos decir, una garantía total en la medida en que todos coinciden, en que todos tienen el mismo y único objeto. ¿Se entiende? Ahora, pero todos ligados a la tradición. Sí, claro, todos ligados a la tradición. Porque esos actos de transmisión oral, aunque no sean ni magisteriales, ni pertenezcan a la Sagrada Escritura, por supuesto, esos actos de transmisión oral que van acompañando al sentido de fe de todos los creyentes, ¿no?, en la transmisión de la verdad, esos actos son un eco constante, permanente, de la tradición en el sentido pleno, ¿no?, de la tradición de la que todos los otros son medios o instrumentos, incluido este también. Pero este es tradición viva, permanente, eso es lo que hay que entender. No se lo puede disociar del concepto amplio de tradición, es la tradición constante. No la tradición originaria, claro que no, porque es la continuidad de esa tradición, la continuidad permanente, perenne de esa tradición.
Bien. La tradición, obviamente, es inseparable de la fe. Claro, eso es el tema central que está atravesando toda esta clase, pero ahora lo explicito, ¿no? ¿El acto transmisor es exigido por la fe o no? Lo gratuitamente habéis recibido, gratuitamente comunicado. Así que, obviamente, hay una exigencia. Y los apóstoles han recibido el mandato. Id y haced discípulos, ¿no? A todas las naciones gentiles, enseñándoles a guardar todo cuanto yo os he mandado. Ahí hay un mandato de enseñar. Hay un oficio, un deber. La doctrina de la fe está ligada a la tradición, claro. El acto de enseñar, que es transmisor, está exigido por la fe. La doctrina de la fe está ligada a la tradición, claro, porque es la doctrina apostólica. Es la doctrina transmitida por Cristo a los apóstoles, por los apóstoles a sus sucesores. Es la que transmite la Iglesia. Si no, no hay fe, no hay objeto de fe. Y la tradición, ella misma, es inseparable del canon de la fe. Eso es lo que vimos ya en Clemente, fíjense, ¿no? Clemente Romano. Hay un canon de la fe, una regla, una norma. Y ese canon es inseparable de la tradición. Más aún, la tradición es constitutiva de ese canon de la fe, de esa norma de fe. Bien. Pero, para terminar, quiero hacer alusión a un autor que es fundamental en este tema y al que todos los que tratan de la cuestión han de citar. En realidad, a este autor se recurre casi exclusivamente en relación con este tema. Es un padre de la Iglesia del siglo V, fines del IV, primera mitad del V, llamado Vicente de Lerín, o San Vicente Lerinense. En realidad, Lerín era un monasterio muy importante cerca de Marsella, donde él entró como monje. Este hombre era un galo, ¿no? pero de la zona norte, de la Galia Bélgica, como se decía en el Imperio Romano, ¿no? De la Bélgica. Nació cerca de la ciudad de Tulle, San Vicente, pero después el grueso de su vida lo vivió en este monasterio que está cerca de Marsella, de Lerán, en la Provenza, ¿no? La provincia romana. Bien. San Vicente tiene una obra muy célebre, que es el Commonitorium. Es una obra breve, en realidad. El Commonitorium de San Vicente de Lerán. Y en esta obra, San Vicente se ocupa precisamente, y de modo amplio, de la tradición. Ese es el tema fundamental de la obra. Muchas gracias. San Vicente recoge todos los conceptos anteriormente señalados y elabora unas fórmulas que toda la tradición eclesiástica posterior a él repetirá constantemente, porque son fórmulas concisas que de alguna manera resumen toda la doctrina tradicional acerca de la tradición. La primera tiene que ver con la inmutabilidad esencial de la tradición. Y ese tema le aparece a San Vicente precisamente en relación con qué. Con cómo se ha de leer la Escritura. Y si usted quiere profundizar el sentido de la Escritura, ¿puede decir algo nuevo? ¿Puede proponer alguna cosa novedosa o no? ¿O tiene que repetir siempre exactamente lo mismo? Claro. ¿Cómo se puede entender la Escritura de cualquier manera? No. Pero usted puede, al entenderla, tratar de innovar algo, profundizar algo, decir algo nuevo que nadie ha dicho. Este es el problema que él se plantea. ¿Y qué es lo que contesta San Vicente a esto? Obviamente, lo primero que señala es que entender la Escritura no es una especie de oficio de alguien que quiere ser original,
sino el oficio del que tiene que transmitir la doctrina de la salvación, la doctrina de la fe, ¿no? Y hay aquí hay una frase que yo no la puse la tendría que haber puesto esta también, pero que es magnífica, y que dice así: cuando uno quiere entender la Escritura, tiene que tener en cuenta esto. Eadem quedidicisti doce, et cum dicas noe, non dicas nova. O sea, enseña las mismas cosas que has enseñado, siempre. ¿Está claro? Primero que nada, enseña lo mismo que has enseñado. Y cuando digas algo nove, o sea, de un modo nuevo, no digas cosas nuevas. O sea, no inventes novedades ajenas a la doctrina de siempre. ¿Puedes decirlo de una manera nueva? Sí, pero siempre que digas lo mismo. Y ahí viene la frase clásica esta. Uno puede profundizar el contenido del depósito, sí, 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 al estudiar la Escritura, al plantearse problemas teológicos, todo eso, eso es lo que considera San Vicente, ¿no? Y puede sostener una sentencia que surge de su reflexión, pero si esa sentencia es exposición de la doctrina de la Iglesia, tiene que conservar el mismo sentido y ser la misma sentencia, o sea, la misma afirmación fundamental que ha sido siempre. ¿Está claro? Eso es el eodem sensu eademque sentencia. En el mismo sentido y según la misma sentencia. Usted puede profundizar el contenido, ¿no? Ya sea de una exégesis escrituraria, ya sea de un planteo teológico acerca de una verdad transmitida. Usted profundizar el sentido, sí señor. Puede incluso progresar en la inteligencia de eso que se ha enseñado siempre. Pero siempre y cuando se conserve en el mismo sentido y en la misma sentencia. O sea, el juicio esencial tiene que ser el mismo. Intrínsecamente está entendiendo y diciendo lo mismo. Quizá de una manera nueva, pero no diciendo algo nuevo. La sentencia, el pensamiento tiene que ser el mismo. ¿Está claro? Y lo que está dicho en el mismo sentido que se ha dicho siempre. Y la otra fórmula aparece en el prólogo del conmonitorio, ¿no? Y es la cuestión de... San Vicente se encuentra también frente a doctrinas heréticas que hay que discernir de él la verdadera fe, ¿no? Y entonces retoma ese criterio que ya hemos visto aparecer, y en autores antiguos, ¿no? Y él lo reformula con esta célebre sentencia, ¿no? ¿Qué es lo que hay que sostener como depósito de la fe? ¿Qué es lo que hace criterio de tradición? Porque no hay que apartarse de la tradición. Eso para los cristianos de la época de San Vicente es clarísimo. Nadie tiene derecho a apartarse del canon de la tradición, de la regla de la tradición. Porque esa es la regla de la fe. ¿Y dónde está la regla de la tradición? ¿Va asociada a qué? A lo que se ha enseñado, como dice acá San Vicente en esta frase, en todas partes, siempre y por todos. Quod ubique, quod semper, quod ab omnibus. Lo que se ha enseñado en todas partes, en todo tiempo, siempre y por todos. Acá hay una unanimidad, ¿no?, que exige el criterio de tradición. La tradición no es, insisto, primero una opinión peregrina y aislada. No, eso no puede ser tradición. La tradición no es lo que se conserva en la Iglesia esta, pero en todas las demás nadie tiene la menor noticia. No. Eso puede ser una tradición local, pero que no forma parte de la tradición de la Iglesia con mayúscula. ¿Se entiende? Y hay que ver de dónde nació esa tradición diferente, ¿no? Claro, ciertamente, claro. Es lo que se enseña siempre, en todo lugar, siempre. ¿Eso va contra qué cosa? Contra la idea de la innovación esencial,
está claro. Eso es lo que no puede haber en la regla de la fe. Y es incompatible con la tradición. No puede haber innovación esencial, sustancial, intrínseca. Eso es lo que no puede haber. Pero si es usted, en no, fíjese, esto hay que unirlo, este criterio hay que unirlo a lo que dijimos de la Escritura y del Magisterio, ¿no? Si alguien interpreta hacia la Escritura en un sentido absolutamente inusitado, eso se puede decir que pertenece a la fe de la Iglesia y no. Y si le dice un sentido opuesto a lo que se ha entendido y creído siempre, obviamente que no, es una contradicción flagrante, ¿se entiende? ¿Y alguien en el ejercicio del magisterio podría hacer otro tanto? ¿Enseñar algo? Bueno, y si lo hace, ya no ejerce magisterio. ¿Está claro? No se puede atribuir al oficio de servir la custodia del depósito la afirmación de algo que contradice al depósito. ¿Se entiende? ¿Puede darse eso? Puede darse. Y se ha dado históricamente. ¿Y puede darse por qué? Porque no toda acción de enseñar en la Iglesia es infalible, de ninguna manera, ¿no? Solamente cuando entra en juego el carisma de definir solemnemente, de modo dogmático, una verdad, ahí aparece la infalibilidad del magisterio. Pero no en el ejercicio corriente de la actividad de enseñar o de transmitir. ¿Está claro eso? Ahí la norma es la norma es la que dirime ahí la regla, el canon de la fe, que es inseparable de la tradición, ¿no? No puede haber acto magisterial ordinario. Fíjese, ahí a veces se habla de la distinción entre magisterio solemne y ordinario, ¿no? El magisterio ordinario hace fe, ¿por qué? ¿Y por qué es ordinario? ¿Y por qué es ordinario? Porque transmite esto, lo que se ha enseñado siempre, en todas partes y por todos. Si no, no sería ordinario. ¿Qué quiere decir que es ordinario el magisterio? Que el que lo hace no se reviste solemnemente y no lo proclama en un lugar extraordinariamente adornado. No, no. ¿Qué es ordinario quiere decir? ¿Qué es ordinario quiere decir que no es definitorio? Bueno, sí, no es definitorio, claro, porque la acción de definir es extraordinaria, ¿no? No es ordinaria. Es transmisor el magisterio ordinario. Pero el nombre de ordinario, ¿de qué le viene? De esto que dice acá San Vicente, ¿no? Que transmite lo que se ha enseñado en todas partes, siempre y por todos. Eso es lo que es ordinario, ¿está claro? No enseñar cualquier cosa sobre cualquier tema o novedades que rompen con lo que se ha enseñado siempre. Eso obviamente se sale del magisterio, porque no pertenece al oficio magisterial. Y se sale del magisterio ordinario porque no es ordinario, precisamente. ¿Está claro? Ahí hay una contradicción. Claro, en la raíz de todo esto, para entender bien esto, hay que entender que esto no es caer en un fijismo contrario a la vida. Por eso me gusta mucho el subtítulo este del libro de Gherardini, ¿no? Esto de la tradición, vida y juventud de la Iglesia. Esta continuidad, esta permanencia en la misma y única fe es algo esclerosante, es un fijismo que mata la vida. No, es exactamente lo contrario. ¿Está claro? Ahora hay que remontarse primero a la fe, ¿no? Porque no se trata de mantener cualquier cosa por mantenerla. Se trata de conservar y custodiar el depósito de la divina revelación. Que, como dije al comienzo de esta clase, es lo más nuevo que hay. Siempre. Pero siempre y cuando no se lo tergiverse. Porque si no, se mata la novedad. Ahí está lo que va contra la vida. ¿Se entiende? Lo que impide que sea una vida vigorosa, plena, profunda en la fe, ¿qué es? ¿No cambiar de continuo la doctrina? No, claro que no. Si se cambia la doctrina revelada, se suprime la fuente de la verdad. Se suprime el agua viva que salta a la vida eterna, que decía nuestro Señor Jesucristo. Ahí es donde se cae en el fijismo de la muerte,
¿Está claro? La continuación o la conservación acá son el acto más vital posible. Y fíjense que hasta son el acto más vital posible, aún desde el punto de vista del esfuerzo que implica. Porque siempre estamos acechados por tentaciones de disminuir la doctrina, alterarla, acomodarla a lo que nos conviene, ¿no? Es generación tras generación existe eso en la Iglesia. Desde el principio, por eso tiene ya los padres apostólicos, San Ireneo, San Agustín, San Vicente, están en permanente conflicto con las tergiversaciones de la doctrina, ¿o no? Eso no es una cosa nueva, es desde siempre. ¿Por qué? Porque como seres humanos, desde nuestra fragilidad, podemos tender fácilmente a tergiversar la doctrina, a quedarnos solamente con lo que nos conforma a nosotros y sacarnos de encima lo que nos molesta o nos pesa demasiado. ¿Se entiende? Y eso es fácil de comprender humanamente. Entonces, aún desde el punto de vista de la energía, del esfuerzo vital, del vigor de la fe, de la caridad, porque fíjense que la custodia del depósito es acto no solo de fe, es acto eminentísimo de caridad. Porque es amar a Dios, porque es amar la verdad que Dios nos ha dejado en custodia. Y es amar al prójimo, porque es conservar aquello que es la luz del mundo y que es lo que permite la salvación de los hombres. ¿Está claro? ¿Cómo no va a ser acto de caridad? Es acto eminentísimo de caridad, supremo acto de caridad. Y por eso lo manda el Señor. Y por eso ha dirigido ese acto a la conciencia cristiana siempre, conservar el depósito. Para que se entienda últimamente que ese acto es vital, es el acto que viene de la vida, ¿no? Como dice el prólogo de Juan. Por eso yo al principio hablé del logos, ¿no? La tradición de la Iglesia es tradición que participa de los atributos de la Iglesia. Es una, es santa, es católica, como la Iglesia misma. Y por eso se llama la sagrada tradición. Es algo sacro que hay que venerar, como decía el texto de Ireneo. Es venerable, ¿no? La denominación que hace Clemente, perdón, de la paradosis, ¿no? La paradosis venerable y gloriosa. Clemente Romano, no Ireneo, perdón. Clemente, al hablar de eso, es venerable, pero es sacra. Esa tradición es una tradición sagrada. Así como hay sagradas escrituras, hay sagrada tradición. Hoy día no solemos usar el epíteto, pero es así. Es tan sagrada la tradición como las escrituras. Las escrituras no serían sagradas si no viniesen de la sagrada tradición. Y si no fuesen conservadas, transmitidas, custodiadas y entendidas según la sagrada tradición. El carácter sacro de la una y de la otra son inseparables. Pero son sacros en última instancia porque vienen de los apóstoles, estos de Cristo, y Cristo viene de Dios, como dice Tertuliano, ¿no? Es decir, nos tenemos que remontar al Logos, que es la vida, ¿no? Y que es la luz del mundo, para entender que la conservación del depósito y el ejercicio constante de una tradición permanente, constante, que conserva inmutable la didaje, o sea, la enseñanza de la fe, es acto vitalísimo, es acto que, como dice la expresión de Gherardini, conserva la vida y juventud de la Iglesia. Muchas gracias.